Una de las cosas que se pueden hacer en Bali es visitar sus cascadas. Esa naturaleza cercana, una auténtica maravilla. Ahora mismo estoy bajando a la cascada que se llama Nung Nung. Y bueno, la entrada cuesta nada más y nada menos que 20.000 rupias, que no es nada. Sería prácticamente un euro. Y bueno, el entorno es un entorno selvático. La cascada son unos 70 metros de caída en una especie de poza con un pequeño laguito en el que incluso te puedes bañar. Hoy ha salido un día lluvioso y nublado, lo que pasa que no tengo más días, no puedo esperarme porque mañana sigo mi aventura hacia Las Komodo. Así es que o visitaba hoy las cascadas o no lo iba a hacer. Lo único difícil de acceder a estas cascadas es los escalones. Tienes que bajar unos 500 escalones. Que bueno, lo más difícil como siempre no es bajarlos, sino luego subirlos. Bueno, y ya estoy en la cascada de Nung Nung. La verdad es que he estado haciendo unas filmaciones con dron y ha sido toda una odisea, porque de nuevo he perdido señal. Como esto es una oquedad, se ha disparado el dron y se me ha estrellado. He tenido que meterme dentro del río, mojarme, en fin, no lo he podido grabar porque estoy solo, pero ha sido una auténtica aventura. Pero el dron de nuevo sano y salvo. Por poco lo pierdo. Se me ha estrellado porque dentro de la garganta hace eco y se ve que las ondas lo vuelven loco. Parece que está en buen estado. Y ahora estoy llegando ya a la cascada. Aquí es como si lloviera, o sea, estoy recibiendo, hace fresco y la salpicadura es tremenda. Y voilà. ¡Guau! ¡Wow! Salpica un montón. ¡Qué locura! Estoy empapado, me voy de aquí. ¡Guau! ¡Wow! Esto es como una ducha. Pero es precioso. Voy a cambiar al otro lado. Hay muchas chicas en bikini haciéndose fotos, son instagramers. Luego son las fotos que veis en Instagram. Aquí hay un puentecito, como veis, que puedes pasar a la otra parte, que es donde, como veis, hay modelos haciéndose fotos, hay fotógrafos. Y bueno, esto es un sitio típico para luego las típicas fotos de Instagram en la piedra Sarai. Voy a cruzar a la otra parte, que parece menos húmeda. Vamos allá. Pues aquí tenemos modelos posando. Hi. Hello. Y bueno, yo no soy un modelo, pero alguna foto me haré de recuerdo, aunque sea. Porque la verdad, no os imagináis lo que he pasado con el dron. El dron es un martirio, no os lo compréis. Madre mía, por conseguir una imagen. He tenido que cruzar ese río de aguas turbulentas, ahora os lo voy a enseñar. Estoy empapado hasta las trancas. Estoy subiendo las escaleras de la cascada. La verdad que hay que tener un poquito de forma porque cuesta, porque 500 escalones del tirón, bajar no se nota nada, porque por inercia bajas, pero los cuádriceps se te torran. Ahora vale la pena totalmente. Ya habéis podido ver las imágenes y bueno, por un euro estar en un paraíso natural como este, rodeado de belleza. Paraíso natural, rodeado de naturaleza y también de modelos, lo cual no deja de ser una experiencia nada desagradable, os lo aseguro.
Bueno, me despido de Nun Nun y me voy a la siguiente cascada, Leke Leke. Espero que no tenga tantos escalones porque me falta aire. Bye, amigos, seguimos ruta. El camino a Leke Leke transcurre por una senda selvática. No es tan empinado, aunque son también escalones de barro, no es tan empinado como en Nun Nun. Y bueno, es un paseo de unos 20 minutos muy agradable, viendo un paisaje muy bonito. Hay que decir que la entrada es un poquito más cara, cuesta en torno a 50.000 rupias. Pero bueno, eso pasado a euros viene a ser 2,5 euros, no llegará a 3. O sea, que también es muy económico y es una excursión. Hacer las dos cascadas se pueden hacer en el mismo día. Y de Ubud están sobre 20 kilómetros, 25 kilómetros. Lo que pasa que el transporte aquí es muy lento porque se atraviesa constantemente zonas urbanas. Poblaciones, localidades, está lleno de gente, motos, entonces cuesta mucho llegar. Cuesta alrededor, desde Ubud, unos 45 minutos o una hora. O sea que, pese a que son nada más, en el fondo 20 kilómetros. Bueno, este es el paisaje que se ve. Así es que es como caminar por un jardín. Tiempo de irse, el momento de irse, una pena porque es un sitio precioso. La verdad es que me ha sorprendido que no está nada abarrotado de gente, somos bastante poquitos. La cascada es pequeña, pero aún así se puede uno hacer fotos perfectamente. Yo pensaba que era mucho más turístico y he visto que no es así. Leke Leke es un sitio que no te puedes dejar. La cascada es más pequeñita que Nun Nun, el sitio es más recogido, pero tiene un encanto especial. Fijaros. Y ahora toca regresar por una caminata de unos 20 minutos, 15 minutos por la selva, un bosque selvático súper bonito, que tampoco resulta un gran esfuerzo y si lo es, sin duda muy agradable. ¡Vamos allá! Ya, y estoy de nuevo en el templo de Ubud, donde estuve anoche viendo unas danzas balinesas y en esta ocasión detrás tengo un monumento gigantesco que es un toro y es que resulta que tengo la suerte de que voy a presenciar una ceremonia típica aquí en Bali que es una cremación. Se ha muerto un personaje importante de una familia importante de la ciudad y entonces hacen una ceremonia por todo lo alto que voy a filmar. Por lo visto construyen una imagen como el toro que tengo aquí detrás mío y después con la persona difunta lo queman todo. Vamos a ver todo esto, para mí es totalmente nuevo y no lo esperaba. La verdad es que ya he visto una comitiva de personas con el féretro, muy engalanado todo, en fin, muy colorista y bastante alegre, curiosamente, cuando en realidad se trata de un entierro. Bueno, vamos a filmar todo esto, que parece muy, muy, pero que muy interesante, aquí en el templo de Ubud. Thank you.
Bueno, sigo aquí en la ceremonia de la cremación y la verdad es que ha sido una auténtica locura. Me ha encantado, de repente sacan esa especie de carrozas gigantes y corriendo a toda velocidad, todos gritando, la verdad es que es muy emocionante. Pero desde luego, lo que no se nota aquí es tristeza, sino todo lo contrario. Fijaros.